Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están todos ustedes? Para mí es un placer estar este día con todos ustedes en este live que vamos a tener desde acá, CDK, República Dominicana. Mis amigas y mis amigos, le damos gracias a Dios por permitirnos de encontrarnos un día más con todas ustedes, tanto las hembras como los varones. Para mí es un placer de todo corazón cada vez que doy estos cursos aquí por la vía virtual, dando esos conocimientos que Papá Dios no lo da para que se lo pueda dar a otra persona. Así es, señores. Bueno, hoy le tengo una propuesta, mire, muy interesante, que se adapta a esta nueva temporada que estamos viviendo, esta temporada para los que llevan esa tradición, esta temporada ahora que de mucho consumo de pescado, mucho consumo de bacalao, marisco también, pero hoy le tengo una receta fácil de elaborar, que la vamos a elaborar con bacalao noruego. Vamos a utilizar ese bacalao noruego, un bacalao de muy buena calidad, que vamos a estar utilizando en la receta del día de hoy. Pero también tendremos nuestra amiga que nunca se queda, esta que está por aquí, harina blanquita de Molinos de Lezama, que vamos a estar trabajando con ella. Harina blanquita de Molinos de Lezama. Ahí es. Esos son los protagonistas que van a estar con nosotros hoy en la elaboración de esa receta, que será muy interesante para todos ustedes, que ustedes pueden ahí compartirla con sus amigos, amistades y en su hogar, pero también pueden también integrarla ahí, sí, en su negocio, sí, en el menú de su negocio, para que ustedes puedan comercializarla. Hoy vamos a estar trabajando con unos mini kits de bacalao y verduras. Vamos a las verduras que vamos a estar utilizando, va a ser puerro, el puerro verde ese, ¿sí? Y vamos a estar utilizando cebolla. Vamos a estar utilizando cebolla. Si te quiere, puede agregarle a esa receta, puede agregarle pimentón, tanto rojo del color que usted quiera de los pimentones. Ahí es. Pero también puede agregarle otras verduras. Puede agregarla también para la elaboración de esta receta. Ya eso se lo dejo a opción de todos ustedes. Ahí es. Bueno, vamos a ir esperando, se vayan conectando más personas, las amigas que están por ahí, que siempre están ahí atentas con nuestro live aquí desde el CDK República Dominicana. Ahí es. Mire, una receta bien fácil, muy fácil de elaborar. Una receta que el kit es una receta o un plato de origen francés. Vamos a estar trabajando con esa receta. Lo primero que vamos a hacer vamos a elaborar lo que es una masa quebrada. Después que elaboramos la masa quebrada, usted va a ver que vamos a hacer el relleno que vamos a utilizar para este kit, que también, como lo vamos a elaborar, va a ser bien fácil. Ahí es. Bueno, entonces vamos a iniciar. Antes de iniciar, me voy a colocar. Mire qué lindo delantal de la gente de Bacalao Noruego. Vamos a irnos colocando, porque casi ya vamos a iniciar con la elaboración de la receta. Ahí es. Vamos a darle la vuelta. Estos son unos delantales como bien, unos mandil bien modernos. Hay que hacer un lacito aquí en el centro para verse más elegante. Mire qué bien. Bacalao Noruego. Gracias a todos ellos por este delantal que nos han mandado en el día de hoy. Bueno. Entonces, yo tengo harina blanquita. Vamos a ir viendo, vamos a ir enseñándole los ingredientes de mi samplá que tengo aquí ya montado. Harina blanquita para la elaboración de la masa quebrada, queso parmesano, tengo sal, tengo mantequilla, tengo huevo, agua. Esos son los ingredientes que voy a utilizar para la masa quebrada. Después, para el relleno, tengo. Mírenlo por aquí, bacalao noruego ya desalado, ¿sí? Desalado.
¿Cómo podemos desalar el bacalao? Lo ponemos 48 horas en agua, 48 horas en agua. Entonces, vamos cambiándole el agua cada 4 horas. Es decir, 12 días en agua, porque así se va a desprender toda esa sal que contiene el bacalao, y así podemos agregarle algunos ingredientes que tienen sal, entonces no nos va a quedar muy subido de sal. Le tumbamos totalmente la cantidad de sal que tiene el bacalao, haciendo ese proceso 48 horas en agua, y cada 4 horas le vamos quitando, vamos cambiando el agua. Ahí bota la sal por completo, ahí, por completo. No tenemos que hervirlo, no lo hervimos, no. Lo que hace es, según un truco que me dio una señora me dio un truco, que ella lo que hace es que pone agua a hervir. Sí, agua a hervir, entonces el agua media tibia, pone el bacalao, entonces en agua tibia de fuera del fuego, pone el bacalao y lo saca, y ahí ya termina de botar toda la sal que contiene, que le pueda quedar, todos los residuos de sal que tenga, se le puede quitar. Entonces, lo picamos así, desmenuzado, ahí lo tenemos. Tengo por acá puerro, el puerro bien picadito, lo picamos, el puerro, cebolla, eso es para el relleno, ¿verdad? La cebolla la picamos, la damos un corte juliana, también podamos ver el corte también tipo pluma, mire, tipo pluma, así, damos ese corte, bien finita, para nosotros. Estoy utilizando cebolla blanca, también para el relleno. Voy a utilizar, puede ser vino blanco, como vino tinto, tinto ahí. Ajo, mire el ajo como lo tengo. El ajo que voy a utilizar para hacer ese guiso, ese guiso del bacalao con las verduras y eso. Entonces tengo el ajo que voy a utilizar, le agregué aceite de oliva, y con ese mismo aceite es que voy a primero a sofreír la cebolla. Sí, ahí voy a sofreír la cebolla. Tengo huevo, un toquecito de sal, si es necesario agregarle, y pimienta. Esos son los ingredientes. Entonces, qué fácil. Con todo eso poco ingredientes que tenemos por ahí, vamos a elaborar esa rica tartaletica o esos mini kits de bacalao y verduras. Para informarle, chef, buenas tardes a todas y todos los que están conectados la tarde de hoy con nosotros. Las recetas se las acabamos de compartir aquí en el chat, pero una vez terminado el live van a encontrar la receta en nuestra página para que puedan tenerla y seguir coleccionando todas estas variedades ricas que compartimos en cada live con todas nuestras amigas. Bueno, ahí escuchamos nuestra jefa, nuestra doña Adriana Hidalgo, nuestra voz de off, que estaba dando esa información para todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar. Yo tengo la harina blanquita. Esto usted puede hacerlo en su meseta de trabajo. Yo lo voy a hacer aquí, pero puede hacerlo en su meseta de su cocina. Lo que va primero a agregar va a ser la harina blanquita, que vamos a ponerla en este bol. Harina blanquita. Voy a agregar el azúcar, tengo aquí una cucharadita de azúcar. Chef, ¿la puso completa o está cernida ya? Está cernida, sí, gracias por la aclaración. Aquí voy a agregar queso parmesano, ahí va, queso parmesano. Vamos a mezclar estos ingredientes, muy bien, ahí bien. Vamos a agregarle también la sal. Recuerde que si la mantequilla tiene sal, vamos a agregar un poco. Si no tiene sal, yo agrego aquí una cucharadita de sal, ¿verdad? Pero si tiene sal la mantequilla, usted puede agregar media cucharadita. Entonces mezclamos estos ingredientes. Luego ahora tengo la mantequilla. La mantequilla tiene que estar fría. La vamos a ir poniendo picando, te la pica en cubitos. La mantequilla tiene que estar fría, bien fría, porque con la fricción que nosotros realizamos para mezclar estos ingredientes, entonces la mantequilla se nos va a poner en un estado muy, muy líquido, es decir, con todo ese calor que vamos a
presionar, es decir, esa fricción que vamos a hacer para el mezclado. Aquí vamos. Bien. ¿Qué empezamos? Empezamos, mire, en la masa quebrada, no es que vamos a empezar como si hubiésemos, si vamos entonces realizando una masa de pan, que vamos a desarrollar gluten, aquí no, aquí yo no voy a hacer ninguna presión, yo no voy a desarrollar gluten, yo voy a ir formando poco a poco sin presión, porque quiero que esta masa me quede en una forma arenosa, o como si hubiese sido como harina de pan rallado, mire. Mire cómo tiene que ir quedando la masa. Bien. Por eso es que la mantequilla tiene que estar bien fría para que se pueda formar de esa manera. Buscamos eso. Esa masa bien arenosa, sí. Ese mezclado bien arenoso. Ahí vamos. Luego hacemos un volcancito en el medio. Y vamos a agregar el huevo que tengo por aquí. Mezclamos el huevo ya bien mezclado. Y ahí lo agregamos. El agua, tengo el agua por aquí. El agua tiene que ser fría también. Y el huevo también. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir mezclando. Y ella misma me va a ir pidiendo la misma masa. Para hidratarla bien me va a ir pidiendo el agua. Yo le voy a decir hasta donde yo quiero ver la textura que yo quiero. Aquí agregamos el agua y amasamos. Aquí vamos a integrar estos ingredientes. Bien, aquí integramos. Luego que ya integro esos ingredientes, mire, bien. Está ahí sí. Integrando, vamos a darle un saludo con mucho cariño a nuestras amigas de Guatemala, Mayrín. Y a nuestra amiga Tita del Salvador, que nos están conectadas. Gracias, Tita. Muchísimas gracias. Mi amiga de Guatemala, gracias por estar ahí con nosotros. Como siempre, ellas están conectadas con nosotros, nos dan ese apoyo aquí. Entonces, mire, ya yo tengo la masa ya formadita, mira cómo la tengo. Entonces lo que agarro acá en la meseta de trabajo, un poquito de harina y vamos a llevar la masa aquí a la meseta de trabajo. Nos está preguntando acá nuestra amiga María, ¿qué hace el huevo en la masa en ese momento? El huevo me va a ayudar a darle mejor textura a la masa. A un buen manejo también con ella cuando la estemos extendiendo, también me va a ayudar al color y también me le va a dar un valor nutricional también, es decir, por la proteína que tiene el huevo también a la masa, eso me va a ayudar ahí con el huevo. De igual forma, chef, vamos a saludar a todas nuestras amigas de República Dominicana. Ahí estamos, mire. Santiago y el Este y Capital. Bueno, mi gente de Santiago, gracias por estar ahí, el Este, mi gente de la capital, gracias por estar ahí siguiéndonos, cada vez en estos lives que nosotros ofrecemos, desde acá, CDK, República Dominicana. Recuerde que hoy le está llegando este live gracias a Bacalao Noruego y por supuesto, harina blanquita de Molinos de los Ama. Aquí, mire cómo es. Ya yo la tengo, mire cómo la tengo, que se ve brillosa. Me indica ya la masa que ya está lista. ¿Qué hacemos? La vamos a envolver en papel film, vamos a envolverla y la vamos a llevar a la nevera. La vamos a llevar a la nevera a reposar por un tiempo de una hora. Le vamos a dar una hora para después que la tenemos, la vamos a... Después que transcurre esa hora, la vamos a sacar y vamos a remasar de nuevo. Y de ahí empezamos a formar la tartaletica. Y mire, aquí está. Por ahí, gracias asistente. Va para la nevera y le vamos a dar a esa media hora. Pero ya yo tengo una lista, porque así es. Así es. Ya yo tengo una lista. Vamos a ir limpiándome por acá.
voy a ir limpiando aquí, mis amigas, y voy a darme una lavadita de mano. No se me muevan, no se me muevan, que vengo enseguida. Así es. Vamos a lavarnos bien las manos acá. Estoy por aquí, oigan el agua como está cayendo, ¿eh? Ahí es. Bien. Ya voy de regreso para allá, para continuar desarrollando, sí, este live, sí, desarrollando esta receta que estamos elaborando en el día de hoy para todos ustedes. De verdad que fácil es la elaboración de esta receta. Usted puede ahí. Tengo ya la masa, esta ya yo la tengo reposada. Mire, ya se siente una consistencia, ¿verdad? Tal que la tengo una consistencia bien fuerte. Lo que hago es por el frío, ¿verdad? Por la cantidad de grasa que tiene, ella lo que va a hacer, que se va a poner fuerte, lo que hago es que voy a remasar de nuevo. Mire, vamos a remasar de nuevo. Sin hacer presión, es suave, mire, suave. Como dice una canción por ahí, suavemente. Ahí es. Ahí es la masa. Ahí vamos. Chef, ya la tenemos lista. Aclarándole que esa es la masa que previo se había hecho y que estaba reposada en la nevera, en la parte de abajo, no en el congelador. No congelador, refrigerador, ¿verdad? Entonces ya... Pero yo voy a utilizar este pairecito que tengo por acá, que puede ir al horno, para yo formar la tartica que voy a utilizar para esos mini kits. Entonces, ¿qué hago? Un poquito de harina por acá, harina blanquita, en la meseta de trabajo. Si tengo un bolillo o un rodillo de cocina, extiendo con eso. Bueno, pues yo lo voy a hacer con este tubito, para cuando son pequeñitas, y le voy a dar un grosor a la masa de medio centímetro. Un grosor a la masa de medio centímetro. Entonces, ya yo tengo previamente engrasado este pairecito. Entonces, lo que voy a ir formando, mire, voy haciendo presión con los dedos por acá. Aquí haciendo presión. Vamos en cámara lenta, entonces. Vamos en cámara lenta, mire. Cámara lenta ahí, mire. Haciendo presión ahí. Entonces, mire, mire cómo la voy formando. Cómo la voy formando. La tengo formada. ¿Qué hago ahora? Vengo con un tenedor y vamos a presionar. Tenedor, vamos a ir presionando por los bordes. Aquí. De Chef, el molde que estoy utilizando. Ese moldecito, eso es opcional. Es opcional. ¿Puedo utilizar algún otro el de tarta más pequeño que tenga? Mire, puedo utilizar los moldes que utilizan para el muffin, sí, ese pequeñito, puedo utilizar ese. Puedo utilizar también unos moldes que hay, que son para tartaletica, tú puedes utilizarlo. Pero yo quiero aquí hacerle en este para buscando una mejor presentación. Mire, picamos abajo con un tenedor y vamos a ir cortándole el excedente de la masa. Vamos a ir presionando un poquito más para arriba. Ahí, mire, que nos quede algo. Chef, nos sentimos muy contentos en la tarde de hoy, que está conectada con nosotros Cristina Hernández desde California. Oh, mi gente de California, gracias, Cristina Hernández, por estar ahí con nosotros. Ahí, mire cómo vamos. Ya lista, ¿verdad? Mire cómo vamos formando. ¿Están viendo bien? Si no se ve bien la imagen, dígame. Porque yo hablo aquí con nuestro encargado de ahí, nuestro ingeniero, que está por ahí, para que me ponga en órbita esa cámara, sí. Así es, porque tenemos buena tecnología. Entonces, si tenemos buena tecnología, ¿quién puede fallar? El ingeniero. Así es. Sí.
Señores, mire, ya yo la tengo, mire, formadita. Mire cómo la tengo, formadita, ¿verdad? Bien. Buenas. Eso es lo que hacemos ahora. Yo tengo por acá este capacillo. No sé cómo le llaman en otros países. Aquí le decimos capacillo a este papelito. Usted puede agregar también un pedacito de papel encerado, papel de horno y puede. Entonces le agrega esa legumbre. En este caso estamos usted puede utilizar garbanzo, puede utilizar alveja ahí, o cualquier grano que usted tenga por ahí, y presiona. O si tiene los plomitos, que son los que se utilizan para esto, en repostería, lo puede utilizar. Entonces, mire ahí. Ahí sí, cuando ya lo tenemos pregunta, ahí. Le pregunta Faris que si pues esas tacitas pueden ir al horno. Sí, estas sí. Tienen que buscar ya, tienen que ser tacitas que puedan ir al horno. Sí, estos bols pueden ir al horno. Entonces, sí, mire cómo ya lo tengo. Eso es para evitar de que la masa se nos pueda subir, se hinche, ¿verdad? Pero si esto duramos 20 minutos, que lo vamos a poner a precocer, vamos a hacer esto le llamamos un horneado en blanco, entonces ese horneado en blanco va a tomar 20 minutos, si toma 20 minutos o 15 minutos, lo vamos a sacar 10 minutos antes, 10 minutos antes, y entonces le vamos a quitar el papel, ¿sí? Y volvemos al horno otra vez. Ahí es. Entonces, eso es lo que hacemos. Vamos a temperar, vamos a hornear 350 grados Celsius por un tiempo. El blanqueado lo vamos a hacer por 20 minutos. Después que hacemos el blanqueado, entonces vamos a colocar el relleno y volvemos al horno por 15 minutos. Ahí es. Entonces, así es. ¿Es necesario al momento de hacerlo hacer esa técnica que usted está mostrando ahora? Sí, es muy importante porque aquí la tarta me va a quedar bien parejita, el fondo me va a quedar bien parejo, los bordes me van a quedar bien, bien constante, bien, bien parejo también y va a tener una terminación muy bella, es decir, estéticamente va a quedar muy bien, buena presentación va a tener entonces. Entonces, vean aquí, ¿qué hacemos? Al horno, 20 minutos, va al horno a un blanqueado. Así es que hacemos. Entonces, yo voy a ir limpiando por acá porque vamos ahora a trabajar con el relleno. Mis amigas o mis amigos que están conectados, no me gusta que se pongan tímidos. Me gusta que puedan hacer sus preguntas, cualquier duda que tengan de la receta, estamos por acá y con mucho gusto se la estamos contestando. El objetivo de mío cuando doy esta receta es que todos aprendan a elaborarla y así puedan realizarla tanto en su casa como en su negocio. Así es. Entonces, seguimos acá, ya yo la tengo, mire cómo quedan, cuando ya lo horneamos, le hacemos el blanqueado, mire cómo están con el blanqueado, eso que ustedes ven ahí por el queso parmesano, esa pintita del queso parmesano, y ahí vamos. Cuando ya lo tengo ahí, es que vamos entonces a proceder, vamos entonces a realizar el relleno. Por aquí tengo mi estufa, ya por ahí esperándome ella. Vamos a ir colocando por acá los ingredientes para el relleno. Huevo, crema de leche, tengo por acá el vino, tengo pimienta, sal, por si es necesario, y el ajo lo tengo en aceite de oliva. El ajo ya listo en aceite de oliva. Vamos a encender, vamos a enfóqueme ahí, a ver si la estufa quiere arrancar, aquí vamos. Ahí encendemos el fuego. Aquí vamos con la sartén, vamos por allá con la sartén, ya lista. Vamos a esperar, un poquito caliente un poquito la sartén. Para luego acá, vamos a agregar el aceite de oliva. Con
juntamente con el ajo. Ya la sartén está empezando a cantar, ya el aroma empieza a subir, ya de esa combinación de aceite de oliva y ajo, eso es una combinación perfecta, eso huele ya a mediterráneo, eso me está dando olor a la cocina mediterránea. Ahí vamos. Entonces ya tenemos... Sí. ¿Se retiran cuando se retiran los granitos cuando después que están en el se ponen a hornear con el capacillo y los granitos? Sí. Okay. Uh-huh. Entonces vamos con la cebolla. Y el blanqueado es a la mitad del tiempo. Sí. Ahí vamos. Vamos entonces. Aquí vamos a dejar que se el ajo como que se ponga un poquito también. Se ponga como un poquito tostadito el ajo también. Y aquí vamos con la cebolla, como le dije, picada en pluma o un corte juliana. Juliana son tiritas. Cuando picamos en tiritas, ese corte es juliana. Ahí tenemos el ajo. Hoy yo sí me voy a sacrificar. Ahí vamos. Me voy a sacrificar doble una... probando. Porque le dio el aroma, ¿verdad? Le está dando como un ambiente mediterráneo, ay, ¿verdad? Aceite de oliva, amigas. Aceite de oliva con ese aceite, con ese ajo, ¿eh? Con ese ajo. Ahora yo, cuando ya lo tengo acá, voy entonces a agregar un poquito de vino. ¡Wow! ¿Mm? Ay, señores, pero qué aroma, señores. Tengo el vino, luego voy a agregar, vamos a dejar, se evapora, ahí vamos a dar unos minutitos para que se evapore el alcohol. Y aquí vamos entonces con nuestro bacalao noruego, ahí es, bacalao noruego, ahí agregamos. Vamos a ir mezclando. Oiga cómo suena esa sartén ahí, cantando. Sí que me gusta escuchar la sartén. Veo que cuando hay fuego se puede sofreír mejor la cosa, se cantar. Ahí es que buscamos los sabores en la cocina. Lo sofreímos, entonces aquí, seguimos, un toquecito de pimienta, la pimienta al gusto de ustedes. De la ventaja cuando le quitamos toda la sal al bacalao, que podemos agregar sal, un toquecito de sal, ahí, y seguimos moviendo. Ahí le preguntan que si el bacalao es precocido o está crudo. El bacalao, le dije el truco del bacalao, se lo vamos a repetir de nuevo. Yo pongo el bacalao 48 horas en agua. Cada 4 horas voy cambiándole el agua. Entonces, cuando ya transcurre ese tiempo, es decir, que ya el bacalao ya tiene sus 48 horas, según un truco que me dieron, todos los días se aprende, señores. Ponemos agua a hervir, se pone agua a hervir. Entonces agua a hervir, no muy caliente. Vamos a pasar ese bacalao en agua, nada más. Pasarlo, introducirlo en agua, nada más. ¿Eh? Y entonces sacamos y lo que vamos es a picarlo. Así lo vamos a ponerlo, a picarlo y así sin hervirlo. Ahí estamos aprovechando todos estos nutrientes, ese omega 6 que tiene el bacalao, estamos aprovechando. Entonces, bajamos un poquito el fuego, vamos a bajar fuego y vamos a añadir el puerro. Vamos a añadir el puerro. Ahí dice que a través de la pantalla está llegando el olor. Ah, qué bien. Entonces, mire, ya yo tengo... Ya parte del relleno, ya listo, ¿verdad? Tengo el relleno, vamos a dejar que se cocine un poquito más. Vamos a empezar entonces
a mezclar. Vamos a hacer la otra mezcla. La otra mezcla por acá. Vamos a ir limpiando bien mi área. Mi otra mezcla de la crema de leche. Crema de leche. Los huevos. Vamos a mezclar. Eso está en su receta bien clara, la cantidad que estoy utilizando. Estoy utilizando 200 mililitros de crema de leche y 3 huevos. Los huevos estaban previamente bien batidos. Mezclamos bien. Mire, mezclamos bien. Agregamos un toquecito de sal. Y tengo por acá que le voy a agregar 1 y 2 cucharadas de queso parmesano. Mezclamos de nuevo. Bien, mezclamos bien. Ya tengo el relleno listo. Mire por acá. Apagamos el fuego. Lleno listo, tengo la tartaletica por acá lista. Vamos a empezar entonces a rellenar. Lo primero que hacemos es, vamos a rellenar. Rellenamos. Aquí. Entonces acá. Aquí vamos. Tengo por acá el relleno. Y vamos entonces a agregar, por aquí vamos por acá, agregarle la mezcla de huevo con crema de leche y queso parmesano. Chef, nos dice nuestra amiga Alexandra Mejía que hasta en Estados Unidos llega ese olor. ¡Qué verdad! ¡Ay, qué bien! La tecnología está muy avanzada ya. Hasta los olores salen por ahí. Entonces, mire, agregamos. Bien. Y ahora vamos al horno. Vamos al horno y vamos a hornear. Vamos a hornear de nuevo. Y vamos a tomar ahora 20 minutos en el horno o cuando ya usted vea que tenga consistencia por arriba, es decir, cuando usted vea que la corteza esté consistente, ya está listo. Así es, vamos al horno. Temperatura, seguimos con la misma temperatura, 350 grados Celsius por un tiempo de 20 minutos. Vayan preparando sus preguntas porque cuando regrese ahora, le venga del horno, se la voy a contestar todas con mucho gusto. Horno. Y volvemos. Ahí voy. No se me desesperen que por ahí estoy. Estoy con todos ustedes, estamos de regreso por acá para contestarle
sus preguntas que tengan mientras estoy horneando. Sí. Bueno, entonces les repito este método para que utilizamos el capacillo que utilizamos ahí con esos garbanzos. Es que eso es para que la masa no se hinche, es decir, no se hinche y pueda quedar bien pareja por abajo, quede bien parejita la masa. Y así tenemos mejor presentación con eso. Bueno, entonces, eso es lo que me va a ayudar ahí con el horneado. Présteme un molde de eso, por favor. No, de esto. Sí, ese sí. Vamos a ver. Vamos a seguir con nuestra segunda receta. Con nuestra segunda tarta. Voy a elaborar una tarta ya más grandecita para que ustedes vean cómo la vamos a formar. Vamos a ir extendiendo la masa, un poquito de harina. Utilizamos este tipo de molde para eso. Si la voy a hacer grande, ¿verdad? Molde en que se... sean desarmables, así como este. Y vamos a extender la masa. Este lo voy a hacer. Agregamos la harina.
Gloriamos acá. Como el molén que estoy utilizando es un molén de teflón, es un molén también que la masa tiene mucha grasa, no engrasamos el molde, ¿verdad? Colocamos acá la masa y le vamos dando forma. Vamos dando forma. Los bordes siempre le hacemos presión. Vamos entonces, le vamos presionando. Picamos con un tenedor. Chef, nos preguntan que saludo a Cholita. A Cholita Jimena. Ajá. Nos pregunta que si antes de entrar esa masa al horno, se le puede agregar queso. Queso parmesano. Abajo. ¿A la masa, sí? o debajo. Debajo puede agregarle, pero también puede agregarle un queso. Un gouda, si quiere le agrega un cheddar también, voy a agregarle abajo, antes de entrarlo, puede entrarle al horno, pero eso yo lo hago siempre cuando voy a agregar el relleno. Si cuando agrego el relleno, es que hago eso, antes de agregarle el relleno, si le pongo queso abajo, queso rallado. ¿Qué otro tipo de relleno, chef, usted recomienda que se... Para hacer esos mini kits? No, ya están relleno a su preferencia. Pueden hacer el kits Lorraine. El kits Lorraine es con utilizando la tocineta. Si lo hacemos así, con cebolla, tocineta y el queso también, queso ya rallado, la cantidad y la crema de leche. Pero ahí le agregamos también un toquecito de nuez moscada. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo con pollo también. Pueden hacerlo con camarones, pueden hacerlo con masa de cangrejo también. Ahí ya usted está la opción que usted quiera, chef, para elaboración. Si utiliza pollo, ¿puede utilizar esa salsa que usted acaba de utilizar? No, esa va a ser siempre la base. No, esta crema que utilizó de crema y huevo. Sí, no, es que esa es la base siempre del kit. Ah, okay. Crema, si ya es un si el Lorraine, lo que va a variar ahí va a ser entonces que vamos a agregar queso rallado también, va a llevar queso, va a agregar nuez moscada también, pero siempre va a ser, la mezcla de los kits es huevo y crema de leche. Huevo, crema de leche, hay alguien también que se le agrega también, si usted va a usar harina, puede utilizar harina blanquita para darle entonces mejor consistencia. Ahí es. Entonces ya mire cómo tengo, este lo voy a hacer directamente, yo puedo hornear directamente, lo voy a llevar directamente. ¿Cómo lo hago? Puedo agregarle abajo, como usted dice, queso parmesano. Preste un poquito de queso parmesano por ahí, para complacer la amiga. Sí. Entonces aquí, seguimos por acá. Me gusta que me realicen, es decir, que realicen preguntas, que me puedan hacer las preguntas, porque así yo puedo dar más explicación y usted puede hacer la receta sin ninguna complicación. Entonces, ¿qué hago ahora? Mire, aquí le voy a agregar, puedo hacer esto, agrego queso parmesano abajo en el fondo, puedo hacer esto. Otra opción. Y tengo el relleno. El bacalao se lo vamos a agregar. El relleno de bacalao con la cebolla y con el puerro. La cantidad de la mezcla de ese relleno, ¿cuánto eso es al gusto? No, el relleno tiene
tiene relleno, tiene 400 gramos de bacalao, tiene 5 dientes de ajo, estamos utilizando, puerro, estamos utilizando de puerro, 150 gramos de puerro, puedo utilizar para este, cebolla, estamos utilizando de cebolla picada, tenemos 200 gramos de cebolla, estamos utilizando puerro, cebolla, eso es lo que digo, ya pimienta al gusto, aceite de oliva, puede utilizar 2 cucharadas, ahí vamos. Entonces, mire cómo hacemos, tengo el mismo relleno por acá y vamos a agregarlo. Digo, perdón, la misma mezcla de crema de leche y huevo. Chef, le preguntan que si puede reemplazar el bacalao por merluza. Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo por merluza, sí, puede. Y con esa masa de... Pero la merluza tiene que llevarla, cocinarla al vapor. Sí, al vapor cocina la merluza. Ya mire cómo lo tengo listo. Entonces vamos a la misma temperatura. 350 grados, ahí este me va a tomar de 35, cuando es de este tamaño, de 35 a 40 minutos. Para un quiche Lorraine, ¿qué cantidad de queso pueden utilizar, chef? Para esa misma cantidad de la mezcla que le vamos a mandar, que es la que estamos mandando la receta, pueden utilizar un queso Gouda, si pueden utilizar un queso Gouda, pueden utilizar ahí... 200 gramos de queso Gouda. 200 gramos de queso Gouda pueden utilizar. Otra pregunta, chef, que si con esa masa pueden utilizarla para hacer un relleno dulce. Esta misma masa de parmesano, sí puede utilizarla también. Pero sin el parmesano. Sin el parmesano. Y no, y va, puede ir con el parmesano. De tal vez yo tenga la oportunidad de hacerle una galletita dulce con queso parmesano, mire. Rellena de fresa, eso queda, eso es una combinación perfecta, muy bien quedan esos sabores de esos ingredientes. Así es, eso es el final, como dicen. Entonces vamos a ir limpiando, ya vieron ya la otra opción que le dimos, cómo pueden hacerlo también. Vamos a ir limpiando por aquí, señora, por favor. Porque casi ya estamos concluyendo con nuestra receta en el día de hoy. Estamos dando tiempo ya para yo ver cómo van los mini kits que tengo en el horno. Vamos a ver cómo va. ¿Sí? Vamos a chequear el horno. Sí. Ya lo tengo listo, aquel, 20 minutos, le dije 20 minutos, tomaron en el horno. Ahí lo tengo listo, vamos a retirar del horno. Vamos por ahí, no se me desesperen, no se me muevan, que estoy por ahí ya con todos ustedes. Y vamos. Vamos a retirar nuestra estufa también de por acá. Vamos a ir limpiando por aquí. Vamos a ir limpiando el área. Casi estamos listos. Tengo el plato que vamos a montar. Ahora, péteme un poquito de papel, por favor, señora. Le preguntan que si esa mezcla de bacalao que utilizó para ese relleno, que si lo puede utilizar para rellenar canelones. Sí. Bueno, yo tengo, bueno, no puedo. Yo tengo por ahí unos canelones que vamos a hacer también relleno de bacalao con queso. Puedo utilizar, si lo va a hacer esta mezcla de bacalao para rellenar canelones, lo que tiene que hacer es
mezclar esa misma mezcla, va a agregar perejil ahí también, pero le va a agregar también un queso ricota. Va a agregar queso ricota, le va a dar un toquecito, sí, también tiene su ahí su vino, queso ricota y queso parmesano más a la mezcla. Va a quedar bien jugoso, puede agregar un poquito de crema de leche también a la mezcla para que me quede bien jugoso y con eso puede rellenar sus canelones. Así, puedes rellenar los canelones con eso. Aquí vamos. Y un poquito de agua, señora, por favor. Fría. Y vamos aquí a ir formando. No. Tiene que ser un envasetito más pequeño. Tengo un poquito aquí. Venga, por favor. Vamos a revivir un poquito más este perejil. Y vamos. Y ahí lo tenemos. Tenemos ya esos mini kits. ¿Cómo le parece la receta? Bien fácil. La elaboración de ella. Y aquí vamos. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? Bueno, señores, si no tenemos preguntas. Aquí nos está llegando una pregunta de Denise Inmaculada. Gracias por acompañarnos. Si lo va a utilizar para el quiche, Loren, ¿qué cantidad de tocineta puede ponerle? A esa misma cantidad. Puede ponerle 200 gramos de tocineta. Esa tocineta la va a llevar, la va a sofreír un poquito para que bote toda la grasa, se va a tostar la tocineta y eso es lo que lo puede llevar al horno, la tocineta la puede llevar al horno, entonces va a botar toda la grasa, vamos a hacer especie que esa tocineta tome ese crumb y eso es lo que vamos a utilizar cuando la tocineta la vamos a picar bien picadita y eso es lo que le vamos a agregar. Ahí podemos agregarle dentro de la masa, pero también podemos agregarle también, de la masa no, desde el relleno, pero también podemos agregarle por encima la tocineta, ese crujiente de tocineta. Va muy bien, ese quiche Loren, ahí es. Ok, otra preguntita, chef, acá de nuestra amiga, se me fue acá, que tenemos algunos comentarios, están espectaculares, están disfrutando por... A través de la pantalla, están disfrutando esto. Sí. Tasmania nos pregunta, la temperatura de la masa, me imagino que es cuando al momento de ir al horno, el primer horneo, ¿a qué temperatura debe estar? Siempre vamos a estar... Ah, perdón, la masa grande, aquí lo especifica. Ah, la que hicimos, el grande. Sí, este último. El último, el grande, la misma temperatura, 350 grados, lo que va a tomar va a ser más tiempo en el horno para ser cocido, es decir, va a tomar más tiempo para que se cuece, va a tomar de 35 a 40 minutos. Recuerde que le dije que el blanqueado es, si la masa toma, por ejemplo, un kit me toma 50 minutos, sabe que le voy a dar un blanqueado de 20 minutos o 15 minutos para realizar ese blanqueado. Le dije también cómo vamos a hacer el blanqueado, que es cuando ya formamos el molde, que los ya tenemos picado con el tenedor, ya hemos hecho la presión por los bordes bien formadito, que picamos, le vamos a poner, puede ser papel de hornear, papel encerado, en este caso usamos un capacillo porque eran pequeños, agregamos una legumbre, en este caso utilizamos garbanzos, y entonces para que no haga presión, eso es lo que hacemos ahí. Retiramos después, 10 minutos antes de hacerse blanqueado, 5 minutos,
retiramos, le quitamos el papel, perdón, le quitamos el papel que, o, el, o lo, las legumbres o el garbanzo que tenga, y retiramos y volvemos al horno para que acabe de cocerse bien ese fondo de esa tarta. Así es. Es para a gusto de cada quien, que si ese relleno lo puedes utilizar en cualquier tipo de pastelón. El relleno del bacalao. Claro, el bacalao. Siempre que, pero oiga, una aclaración. Si lo vamos a utilizar un relleno de bacalao, es decir, con el bacalao, tenemos que agregarle un queso, pues un ricota, que vamos a agregar un queso crema también, para que me dé más, más textura, más fuerte a la masa, porque no va a ser igual. Va a ser para un relleno, para un pastelón. Y necesitamos que tenga más textura, más fuerte, una textura más fuerte. Aquí otra preguntita, que para el quiche grande no hizo blanqueado. ¿Qué por qué? Lo íbamos a poner directamente a ese. Podemos hacerlo directamente. Me va a tomar más tiempo ahí en el horno, pero puedo hacerlo ahí. Pero hoy otra cosa. Los resultados en el blanqueado, me puede, cuando hago blanqueado, estoy buscando otros resultados que yo quiero en el quiche. También quiero que me quede un poquito más crujiente. Este ya, como es un kit, que lo vamos a degustar rápidamente aquí, con eso para los camarógrafos, para la señora que nos ayuda, la asistente que está por ahí, para la voz de off también que está por ahí. Sí, así, que sigue, así es, también va para ella. Ellos van a degustar eso. Pero por el tiempo, tú lo hice directamente. Pero es mejor, es conveniente que ustedes le hagan ese blanqueado a los kits. Cuando hacemos ese blanqueado a los kits, podemos aprovechar o su comensal que usted tenga por ahí o su cliente tenga por ahí, puede aprovechar ese cron que se va a formar con ese método de hacer el blanqueado primero. Eso es lo que buscamos con esto. Bueno, señores, para mí ha sido un placer. Y le damos gracias a Dios por permitirnos encontrarnos una vez más por aquí, por el CDK República Dominicana. Su amigo Chef se despide con un fuerte abrazo, mire, virtual, para todos ustedes que están ahí en sintonía con nosotros. Adiós y nos vemos. Ya, palón, ¿no?